Namaste, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a esta sesión, hoy aquí en este entorno maravilloso. Pues bueno, os cuento un poquito de qué va a ir la sesión de hoy. Vamos a hacer un poquito de movimiento, de yoga, asanas y con movimiento, pero sobre todo lo vamos a enfocar en la respiración. Entonces, sí os recomendaría ahora para esta primera parte, que vamos a estar un ratito sentados. Si quien está acostumbrado a meditar con un safu es perfecto, nos sentamos aquí, como siempre, caderitas más altas, las rodillas que bajen. Pero si no estás acostumbrado, sientes tensión o incluso tienes ya algún dolor, alguna patología de rodilla, siéntate hoy en silla para este primer momento, que es muy importante, que queremos liberar por completo sin tener ninguna tensión. Y bueno, como decía, nos enfocaremos en la respiración, que es la clave de todo. En el yoga es una de las partes fundamentales y siempre va a estar muy presente. Pero hoy le vamos a dar, como el otro día le dimos la conciencia al cuerpo, hoy a la respiración. Vamos a tener plena atención en la forma en la que respiramos. Y una cosa muy importante es que más que hacerlo desde una actitud de esfuerzo, lo vamos a hacer desde el dejarnos, el abandonarnos, el entregarnos a la respiración, porque la respiración ya es, ya está pasando. Simplemente nos abandonamos a ella y esa es la conciencia que le vamos a poner. Estar ahí en presencia y que ella sola, de forma natural, vaya transformándose a través de nuestra atención. Así que bueno, vamos a comenzar. Nos sentamos en nuestra postura, la que elijamos para este momento. Vamos a estar aquí un ratito, así que acomódate bien. La espina dorsal debe estar larga, elongada. La espalda abierta, el pecho abierto. Desde ahí cerramos los ojos y vamos a darle un espacio, un tiempo, para que poco a poco vayamos volviendo a nuestro ritmo natural. Salimos de nuestros patrones mecánicos y dejamos que la respiración simplemente suceda. Nos dejamos inhalar y nos dejamos exhalar. Sin esfuerzo y sin exigencia, dejamos que la respiración se exprese cada vez más amplia, más profunda. Y ya podemos sentir la sensación de bienestar, el placer que nos aporta conectar con esta necesidad básica y primordial y satisfacerla de forma consciente. Inhalo cada vez que lo necesito y lo siento.
y cuando lo necesito dejo que el aire salga. Muy bien. Observa la sensación. Si necesitas, si quieres abrir los ojos, puedes abrir unos instantes. Y este es el primer paso que quería que sintiésemos, que es el liberar la respiración, liberar el patrón. Y desde aquí vamos a comenzar a movernos, siguiendo enfocada en la respiración, pero empezamos a movernos y vamos a utilizar un sonido interno, como cuando cantamos el mantra Om, pero internamente, ¿vale? Se va a expresar hacia adentro. Y si estás en silla, ya te recomiendo, si quieres, sentarte en tu safu o en tu bloque, en cojín, para poder movilizarnos. Y yo voy indicando el inicio del movimiento, seguimos en ese, cada uno a su ritmo, hasta que indiquemos el cambio, ¿vale? Entonces vamos a inhalar, subiendo brazos arriba. Y al exhalar, caen lateralmente con nuestro sonido. Deja que el aire salga por completo. Cuando tengas que volver a iniciar la inhalación, comienzas de nuevo el movimiento hacia arriba. La siguiente vez que inhales arriba, al exhalar, te flexionas lateralmente. Abriendo el costado, al final de la exhalación la mirada va hacia arriba. Inhalas y vuelves a subir. Y exhalas hacia el otro lado. Y al final abres. Inhalas arriba, alargas bien y al exhalar una pequeña torsión hacia uno de los lados. Inhalo arriba, exhalando hacia el otro lado con tu sonido interno. Inhalo arriba, exhalando las manos al centro del pecho. Inhalo las manos hacia un hombro, la mirada al lado contrario. Retén unos segundos y exhalo volviendo. Mmm.
paramos en el centro, una mano sobre la otra, los pulgares hacia arriba y presionando nuestro mentón. Inhalo hacia adelante y arriba. Y exhalo volviendo. Paramos, soltamos, observamos de nuevo la respiración. Sentimos, nos damos cuenta cómo el sonido nos ayuda a alargar la exhalación. Y cómo ahora podemos llenarnos un poquito más, porque hay más espacio después de haber liberado. Ok, nos vamos a sentar ahora con las piernas hacia adelante. Sacamos un poquito la carne, la piel hacia atrás para que los isquiones queden enraizados, las piernas extendidas, los pies en flex. Las manos por los lados, la cara lateral, inhalo aquí y vamos a hacerlo con sonido para seguir profundizando. Y al exhalar, me deslizo por toda la cara externa y al inhalar subo por la interna. Inhalo subiendo y recuperando al final de la inhalación la verticalidad y la apertura para exhalar y flexionar. Y aprovechamos también para masajearnos un poquito las piernas, ayudar a la distribución de nuestra energía, a la circulación de nuestra sangre, favoreciendo todo ese flujo sanguíneo. Inhalando, volvemos, buscamos de nuevo la verticalidad y desde aquí nos vamos a incorporar. Abrimos los pies a la anchura de nuestras caderas, alargamos el cuerpo, abrimos, inhalando subimos los brazos. Juntamos arriba las palmas de las manos y esta vez bajamos pronunciando el om hacia afuera, completo. Om.
Soltamos, paramos el movimiento, puedes cerrar tus ojos. Llevamos las manos al abdomen y sentimos aquí nuestra respiración. La sensación que tenemos ahora es de que creamos espacio interno, que tanto el aire como la energía vital, el prana, están moviéndose más libremente ahora, como si estuviésemos desatascando nuestras tuberías, limpiándonos por dentro, purificando. Ok, abrimos nuestros ojos. Y el diafragma, uno de los músculos que tenemos principal en lo que es la respiración. Bueno, os cuento un poquito la imagen visual para que lo hagamos con más foco. Es como un paracaídas por debajo de las costillas. Cuando nosotras inhalamos, el diafragma va hacia abajo y se sale el abdomen hacia afuera. Es como un masaje visceral a todos nuestros órganos internos. Cuando exhalamos, el abdomen va hacia adentro, el diafragma vuelve a su lugar y se relaja. Ese es el movimiento, ¿vale? Inhalar, el paracaídas del diafragma baja, se expande el abdomen. Exhalar, vuelve a su lugar. Para ayudarlo, metemos el abdomen hacia adentro. Entonces, con esa imagen visual, volvemos a respirar. Inhalando, el abdomen se expande. Exhalando, el abdomen va hacia adentro para ayudar al diafragma a volver a su lugar. Y en ese masaje visceral acentúa nuestra respiración, su función. Ok, ahora que lo tenemos, vamos a favorecer un poquito más. Vamos a buscar las costillas y toda la parrilla costal lateral. Vamos a empezar desde el centro, justo por debajo, ¿vale? Donde ya hay carne. Yo toco mi costilla, la siento y por debajo voy a meter los deditos. Entonces, lo que vamos a hacer es inhalar y al exhalar flexiono un poquito mi cuerpo, rodillas y caderas y meto los dedos hacia adentro, hundiéndolos ahí. Inhalo y vuelvo en una pulsión de expansión y contracción. Y al exhalar, vuelvo presionando, flexiono un poquito el cuerpo y en meterlos hacia adentro, ¿vale? Queremos masajear toda esa zona, darle movilidad. Entonces exhalo y entro ahí. Y al inhalar, vuelvo. Si lo notáis duro, es normal, ¿vale? No pasa nada. Yo sigo ahí, intentando al exhalar cada vez entrar un poquito más para ir liberando toda esa zona. Y podemos caminar un poquito toda la parrilla costal hacia abajo, ¿vale? Y volvemos al centro y trato de hundir mis dedos todo lo que pueda y separar las costillas hacia afuera. Ok, paramos y nos vamos a venir ahora a Balasana, postura del niño o embrión. Estirando bien nuestras manos, abriendo bien los dedos. Inhalando, subimos a cuadripedia y de cuadripedia al perro cabeza abajo. Con la exhalación bajamos rodillas, glúteos a talones frente a la esterilla. Inhalo. Y al final de la inhalación me voy a mi perro cabeza abajo, extendiendo bien mi espalda, mis piernas,
y exhalando vuelvo a recogerme y entrar en descanso. Inhalo. Acabo la inhalación con el estiramiento completo hasta donde mi cuerpo me permita hoy y exhalo. Acabo la exhalación con descanso completo. Inhalas arriba. Y exhalas abajo. Paramos la siguiente vez que llegue abajo. Nos incorporamos con las manos al lado de las rodillas, empujando el suelo. Nos incorporamos para practicar aquí de rodillas. Puedo poner también el zafu. Y sentarme en él. Si esta postura no es cómoda para ti, puedes sentarte en postura normal. Y vamos a practicar aquí la respiración Ujjayi. Ujjayi se hace contrayendo la glotis. Solemos siempre, cuando la explicamos, poner este ejemplo de cuando echas vaho en un cristal, en un espejo, todos lo hemos hecho de chicas, pues esa misma contracción de la glotis, pero lo haríamos por la nariz. La contracción es la misma, el sonido es el mismo, es dentro de la garganta, no en la boca, sino dentro, pero una respiración por la nariz. ¿Vale? Entonces, inhalar por la nariz y exhalar también por la nariz en esa contracción de la glotis. Se produce un sonido interno, como del mar. De nuevo, busca calidad, busca hacerlo sin esfuerzo, sin exigencia. Cuando ya lo tenemos, vamos a hacer el mismo movimiento que estábamos haciendo con esa respiración. Entonces, comenzamos desde Balasana. Y en Ujjayi, respiración, comienzo, inhalo, subiendo hasta el perro, cabeza abajo, exhalo, bajando hasta el descanso total. Continúa tu propio ritmo.
Hacemos el último. Y nos vamos hacia el perro cabeza abajo. Y aquí volvemos a una respiración natural. Alarga bien el cuerpo. Primero prioriza espalda, a continuación piernas se extienden. Y con esto, con respiración natural. Vale, flexiona piernas. Mira hacia adelante entre tus manos y en un paso y otro, vuelve hacia el principio de tu esterilla y exhala y pliégate por completo. Vamos a relajar los brazos, los hombros, todo cae. Nos quedamos aquí abajo, ¿vale? En flexión completa. Relaja cuello, sacúdete y vamos a sacudirnos desde las caderas, espalda baja. Espalda alta, hombros, brazos. Ok. Entramos aquí en quietud. Respirando conscientemente. Dejando que esta flexión completa del cuerpo favorezca la exhalación, el soltar, el seguir liberando. Vale, flexiona un poquito tus rodillas, barbilla el pecho y nos vamos a desenroscar vértebra por vértebra. Subiendo lentamente, la cabeza es lo último que sube. Al final, cuando llegas arriba, rotas hombros atrás y abajo, enfocas la mirada al frente. Y desde aquí, concentramos la atención en nuestros pies, anclamos a la tierra, inhalo. Y vamos a hacer equilibrio con sonido y en movimiento. Entonces, al exhalar haremos el sonido. Eso nos va a enfatizar el trabajo desde el abdomen. Nos va a ayudar también a alargar la exhalación en el trabajo que estamos haciendo y a trabajar desde la musculatura más interna, desde nuestro abdomen. Inhalamos y exhalo. Elevando una pierna, inhalo volviendo con control, exhalo, continúa el ritmo de tu respiración, recuerda que inhalas bajando lentamente y exhalas en el sonido. Ok, acabamos. Las manos en el abdomen, cierra los ojitos. Para integrar el trabajo.
para seguir presente en nuestra respiración. Muy bien, desde aquí de nuevo nos vamos a sentar. Tenemos las dos opciones, sentándonos como siempre en postura cómoda de piernas cruzadas o sentándonos en nuestro zafú con las rodillas hacia adelante. El zafú queda entre medio, ¿vale?, de las piernas y de los pies. Y aquí muy suavecito dejamos que el aire entre sin hacer nada, nos dejamos inhalar. Exhalando, abrimos la boca para que el aire salga por la boca y miramos hacia arriba. Alargando, el pecho baja, el cuello se alarga, no tenemos que dejar caer la cabeza. Al vacío, flexionamos el cuerpo hacia adelante. Inhalando, nos recogemos volviendo a la vertical. Exhalo abriendo la boca, la cabeza se levanta, el pecho baja. Al vacío me flexiono. Inhalando, volvemos a la vertical. Exhalo por la boca. Al vacío, flexiono el cuerpo. Me dejo inhalar para subir. Hacemos dos vueltas más, cada una a su ritmo. Paramos cuando acabemos este ciclo y vamos a guardar esta energía que tenemos. Vamos a seguir en este estado y con movimientos lentos, despacito, te vas a tumbar en tu esterilla. Despacito nos tumbamos, nos vamos a Savasana. Dejamos que todo el peso de nuestro cuerpo caiga sobre la esterilla. Dejamos que este estado que hemos inducido a través de la práctica, del movimiento y respiración consciente, nos permita hoy llegar un poco más profundo en esta relajación. Y sientes cómo vas cayendo cada vez más y más relajada. Más y más relajada. Relax. Y ahora mentalmente vamos a hacer una respiración alterna desde aquí, sin mover nuestras manos, solo a través de la conciencia, de la mente. Inhalas por tu fosa nasal izquierda,
Y exhala sacando el aire por la derecha. Inhalas por la derecha. Y exhalas enfocándote en sacarlo por la izquierda. Inhalas por la izquierda. Y exhalas por la derecha. Inhalas derecha. Exhalas izquierda. Haz un ciclo más a tu ritmo. Y vamos volviendo a una respiración natural, centrada, con la atención al punto entre tus cejas. Y traemos de nuevo nuestra conciencia a este lugar, al espacio donde te encuentras en este momento. Y traes la conciencia a tu cuerpo, que está ahora recargado con todas nuestras baterías, a tope de energía de nuevo. Y comenzamos a movernos despacito, mueve manos y pies. Vamos a juntar las piernas y vamos a estirarnos bien con los brazos hacia atrás, por encima de tu cabeza al suelo, y estiras, 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 te desperezas. Tiras de un lado y de otro y despacito te vas yendo a un lado del cuerpo, a una postura fetal. Desde aquí y ayudándote con tus manos, te incorporas para sentarte de nuevo. Y vamos a llevar las manos al centro del pecho, integrando y atesorando estas sensaciones en nuestro centro. Dejamos que una sensación de gratitud nos riegue todas las células. Bañamos el corazón con esa emoción. Inhalamos profundo y al exhalar me inclino hacia mi corazón, hacia mí misma, agradeciéndome a mí en primer lugar por permitirme estos espacios. Inhalo volviendo. Muchas gracias. Namaste. Bueno, pues hasta aquí la práctica de hoy. Como habéis visto, es muy suave. Lo que hemos hecho es integrar los ejercicios de pranayama, de respiración, dentro de la misma práctica de yoga, para unarlos todo en uno. Y como imagino que podéis sentir, la sensación es muy plena, se queda el cuerpo muy, muy recargado, ¿no? Del pranayama, que es la energía vital, lo que hemos hecho todo, recargarnos, liberarla, dejarla moverse por todo nuestro cuerpo libremente. Y eso es lo que podemos sentir ahora.
Así que bueno, pues namasté, nos vemos en la siguiente y muchas gracias por compartir con nosotras, con todo este equipo maravilloso, con todos nosotros estos espacios, por ayudarnos, por estar ahí, por apoyarnos y por compartir este camino juntos. Muchas gracias. Namaste.